día de hoy se dio a conocer por la CEPADE que no habría delito que perseguir en el caso de Enrique Peña Nieto y Odebrecht, argumentando que había ya una prescripción del delito y en consecuencia ahí quedaba todo. Nosotros lamentamos este hecho, lamentamos que los responsables de darle seguimiento no lo hayan hecho con oportunidad. También escuchamos con mucha claridad la declaración que decía el presidente que no es tiempo de sancionar a los responsables. En ese sentido, desde el PRD hacemos un llamado al gobierno federal a que cumpla con lo que en campaña se comprometió, que se tiene que sancionar a los responsables que cometieron cualquier acto de corrupción y que desfalcaron a nuestro gobierno. Este asunto no debe de terminar con esta resolución de la FEPADE, en donde se seguía un delito electoral. Me parece que responsabilidad del gobierno abrir una carpeta de investigación por los actos de corrupción que pudo haber existido, en lo que me parece a mí que hay evidencias en todos los países que ha tenido que ver con el caso Odebrecht, ha habido sanciones. Es una lástima que en México aún no ocurra. Esperamos que el gobierno sea congruente y abra la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de corrupción.